pasar ya a la última intervención de esta tarde que corre a cargo de Joaquín Pérez Melero que es jefe del departamento de descripción y conservación del archivo general de Simancas que también lo tenemos ya por aquí un segundo que le doy eh, permiso para que pueda él compartir aquí. Vale. Bueno, Joaquín Pérez Melero es doctor en historia por la Universidad de Salamanca y es jefe, como he comentado, del Departamento de Descripción y Conservación del Archivo General de Simancas desde hace ya varios años. Ha sido miembro del Comité de Elaboración de las Normas de Puntos de Acceso de los Archivos Estatales y también ha dirigido varios proyectos de descripción. Por lo tanto, su trayectoria profesional está unida al mundo de los archivos, además de una institución como es el Archivo General de Simancas, que hemos mencionado al principio de esta tarde, y eh, también es responsable del sistema PARES en, en, este, en el Archivo General de Simancas. Y precisamente de eso nos va a hablar a continuación. En su ponencia se titula El Portal PARES, qué es, qué no es y algunas otras cosas más. Así que cuando quieras, Joaquín, muchísimas gracias. Te doy la palabra. Eh, hola, ¿se me oye? Sí. Vale. Pues nada, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por haberme invitado. Eh, al, es la segunda vez que vengo a, al curso a Aprender la Historia. Espero que no sea la última. Y, y lo que pasa es que me estaba dando una envidia horrorosa lo de los compañeros de, de, de bibliotecas y de, y de museos porque nosotros solemos ser el patito feo de esa Subdirección General grande que es... ahora creo que es Bellas Artes, pero que suele, ser, suele englobar archivos, eh, bibliotecas y museos. Pero bueno, vamos a hablar de... vamos a ver, compartir... momentico... Vale. Vale. Ahora. Vale. Pues eh, yo venía aquí a hablar de pares. Yo vengo a hablar de pares, aunque supongo que todo el mundo eh, sabe más o menos, ha entrado en pares, conoce pares. Eh, bueno, mmm, el problema de pares, los problemas de pares son muchos, pero eh, básicamente el problema de pares es que es una herramienta fantástica para unos elementos que no son visualmente, o pueden ser visualmente tan atractivos como los, como los libros y los objetos. Eh, Musealizados, pero necesitan su interpretación. PARES es muy, 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 muy antiguo. PARES data, eh, igual de antes de que naciera bastante gente de la que nos está viendo. Eh, PARES data del año 92, cuando en previsión de, las, eh, de los fastos del 92, en el Archivo General de Indias, que es este que ven aquí, se eh, prepara. Eh, un proyecto de digitalización e informatización del archivo que comprende o que comprendía eh, no solo lo que es la digitalización, sino también la puesta a disposición de los investigadores, en principio solo en el archivo de Indias, de la eh, información de archivo, de las descripciones, de los puntos de acceso, etcétera, etcétera. Se podía también pedir reproducciones, en fin, lo que viene siendo la informatización de un archivo. Fue un proyecto ambiciosísimo. Eh, posiblemente, si no el primero que se hizo en el mundo, el primero que se hizo en serio en el mundo. Bien es verdad que era tan pionero que, por ejemplo, uno de los eh, problemas que tenían era que eh, tenían que estar pendientes de que la tecnología no les superara a ellos. Por poner un caso, el estándar JPG, que es el JPG de las imágenes que eh, utilizamos hoy todo bicho viviente, pues ni siquiera estaba definido. Entonces eh, eh, los estándares de, de almacenamiento al principio se almacenaban en discos magnéticos, eh, no se almacenaban en discos en CDs. Eh, luego vino el CD en medio del proyecto, en medio del desarrollo del proyecto vino el CD, hubo que cambiar a CDs. Bueno, fue tan, ya digo que fue tan pionero que se tuvo prácticamente que inventar a sí mismo varias veces. Entonces el proyecto se lleva a cabo por un acuerdo entre la fundación IBM, perdón, entre la fundación Ramón Areces e IBM. Eh, durante estos años, del 86 al 92, con estos eh, antidiluvianos, eh, pero mm, entrañabilísimos IBM PS2, con los estándares de digitalización, que es lo que más eh, sorprendía entonces, eh, de entonces, que no eran nada malos, eh, lo que pasa es que, bueno, 100 puntos por pulgada, pues ahora nos pueden parecer nada. Los primeros móviles posiblemente tuvieran más, todas las imágenes no eran en color, eran en gris. Eh, al final se pasó al estándar JPEG, comprimido al, al, al 85%, y salían como, pues eso, se digitalizaron 3.000 y pico legajos a unos 500K por imagen y tenían muchos problemas de almacenamiento. Ya digo que era un proyecto tan pionero, tan innovador, que, bueno, se tuvo que reinventar a sí mismo. No solo se trabajaron eh, los eh, la documentación de India sino que de otros archivos por ejemplo de, de, del propio archivo de Simanca se, se llevaron se llevó documentación a digitalizar la calidad como se puede ver aquí eh, no era ni mucho menos mala es verdad que ahora mismo bueno pues igual no es ni siquiera la que obtienes con un móvil de esos que se llaman de entrada pero para el tiempo, para el momento era eh, absolutamente fantástica y, y ya digo, no solo de ahí, de Simancas también. Eh, todo esto llevó al final a desarrollar todo un complejo en el propio archivo de General de Indias, no, no, no se comunicaba con nadie, eh, donde se llegaron a digitalizar en un momento dado hasta más del 7% de todos los legajos de Indias. Se ponían a disposición del público y era un sistema que realmente funcionaba, funcionaba muy bien. Ya digo que esto fue hasta, la, hasta el año 99, la primera. Eh, el proyecto era del 86 al 92, pero hasta el 99 se llegó a todo esto. Hay un libro, si lo quieren ver, ahí, de Pedro González García, que era el director entonces del, del Archivo de Indias, eh, sobre eh, el procedimiento que es interesantísimo y que recomiendo porque está de, en libre acceso en, en Internet. En 2003, y esto ya igual le suena a alguno hay una eh, innovación que es que se decide eh, conectar los archivos, que entonces eran 11, los archivos dependientes de la subdirección general de los archivos estatales, se decide conectarlos eh, mmm, con otro sistema que no era en el que se había utilizado en, en el archivo general de Indes, pero bueno, era otro sistema, eh, y eh, conectar imágenes, conectar descripciones y de momento nada más y ponerlas a disposición del público. Esto se llama salir a Internet. Entonces, sí, los datos aquí los, los tienen. Se pusieron 14 millones de imágenes de 11 archivos para consulta en red. Esto se llamó archivos españoles en red. Esto tuvo su presentación. Eh, esto también fue eh, absolutamente eh, revolucionario en su momento. Eh, es verdad que tenía un hándicap porque eh, el hándicap era este. En ese momento todavía estaba vigente la tarjeta de investigador que era absolutamente necesaria para eh, entrar en los archivos estatales. Eh, bueno, esa tarjeta de investigador eh, después eh, se eliminó la necesidad de, de solicitarla y de tenerla. Y. Eh, el problema era que hasta este momento solo se podían ofrecer un, en plan eh, página web estática, porque eh, tú ofrecías, pero mm, tampoco podías hacer mucho más, porque tenías que tener la seguridad de que el que consultaba tenía una tarjeta de investigador, etcétera, etcétera. Lo que sí que sirvió a él eh, era para pasar de esto o, o de la imagen, de convertir la imagen que el público tenía de los archivos de esto a esto, es decir. Eh, la gente descubrió que, el público en general descubrió que eh, desde tu casa podías eh, ver tranquilamente eh, documentación de, pues, de Indias, de Simancas, de, de Corona de Aragón, del Histórico Nacional. Eh, igual ahora, pues no es tan novedoso porque estamos todos acostumbrados a tener de todo en la red y eh, tenerlo disponible a cualquier hora del día. Entonces, era... Eh, lo más de lo más. Bien, eh, después, a partir de ese momento, a partir de. El cuerpo de archivos en 2006, y ya se empezaron a mm, sistematizar los procedimientos de digitalización y de descripción en red. Esto, mm, sobre todo comparado con las imágenes anteriores, pues empezamos a hacer imágenes en color con copiadoras, como la que ven aquí, eh, copiadoras eh, muy, 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 muy profesionales. Eh, este de aquí de al lado en concreto es un servidor y, y sé que soy yo y que es el año 2006, porque es el único año de los, único, de los últimos 25 que no he tenido barba. Así que, eh, ya digo que empezamos a, a hacer producción. Intensiva de imágenes. Primero eh, de forma más o menos mm, dirigida y después de forma más o menos sistemática. Sistemática quiere decir que eh, llegó un momento que mm, casi dejamos de eh, hacer la reproducción tradicional, que era o bien fotocopias, o bien eh, microfilm, y no optamos, vamos, optamos, toda la subdirección general, por eh, hacer formato digital digital como este es decir la diferencia entre las anteriores imágenes y estas pues son eh, bastante notables tanto en, en puntos por pulgada en resolución como en por supuesto color ¿Mm? bien en 2006 aparece pares y pares consiste en un sistema integrado tanto de descripción archivística como de gestión de archivos. Lo que pasa es que normalmente cuando uno ve PARES lo que ve es el portal PARES. El portal PARES es el, el interfaz mmm, frente al usuario externo. ¿Mm? Lo que pasa es que dentro hay muchísimo más. Hoy creo que hoy hoy se ha caído el portal. Y eh, ha sido un verdadero desastre. Eh, la cuenta de Twitter, precisamente de archivos estatales, ha estado informando de que había problemas. Eh, se nota, se nota porque eh, el público en general lo, lo nota, que se cae porque lo usa. Entonces, ¿qué es PARES? PARES es varias cosas. PARES es una base de datos gigantesca eh, y PARES es un repositorio digital de imágenes, también gigantesco. Es un, es un sistema de gestión integral de archivos con el que se gestionan a día de hoy los ocho, porque ya no son once, se, se descolgaron los archivos, eh, los archivos históricos provinciales del País Vasco, se descolgaron en su momento, pertenecían a la red, pero se descolgaron. Pero todos los archivos de la, de la red de la Subdirección General de los Archivos Estatales se gestionan íntegramente con pares o contra pares por decirlo un poco más técnicamente y luego parece además una plataforma de desarrollo de tecnologías que voy a pasar a explicar todo esto por supuesto eh, ya digo lo que se ve al final es lo que se ve pero lo que hay debajo es esto entonces como base de datos es una base de datos que eh, recoge todas las descripciones que se hacen y no se hacen otras se hacen otras no se hacen otras que no sean serias quiero decir eh, de acuerdo a unos estándares internacionales que son estos, que es, igual eh, son conocidos de alguno, tanto para registros de descripción la ISADG, la ISAR-CPF para registros de autoridad, la ISDF para funciones y la ISDIA para eh, instituciones que custodian fondos de archivo y de, en las que en particular la subdirección es eh, especialmente puntera mmm, por lo que voy a decir ahora. Además de esto, además de describir con, de acuerdo a todos estos estándares, eh, se pasa toda la información a las eh, correspondientes versiones de intercambio electrónico de estos estándares, que son la EAD, la EAG y la EAG. La EAG es una creación, por decirlo así, sí, es una creación del de Grupo de Trabajo de la Subdirección General de Archivos Estatales, entre otras cosas porque, eh, como supongo que. Mucha gente conoce el censo guía de archivos, es eh, un pr producto muy elaborado, muy antiguo, sobre el que se ha trabajado mucho desde finales de los años 60 en España y lo teníamos muy, eh, muy pulido y se ha aprovechado esa gran experiencia que había para eh, producir la versión de intercambio electrónico de eh, datos sobre archivos. ¿Mm? Porque uno ve pares y uno ve esto pues ve una, 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 un registro de descripción cualquiera, lo que hay debajo de, de esto es esto. Todo esto también hay que generarlo con pares y se genera en tiempo real. Son todas las, cuando dice ahí hay un botocito aquí arriba que pone exportar EAD, eh, todo eso es lo que se genera en, en, en tiempo real, sobre la descripción y sobre las imágenes. ¿Mm? Eh, ¿Qué? Ah, perdón. ¿En qué se basa esta base de datos? Esta base de datos se estructura fundamentalmente sobre las, los códigos, eso que se llamaba antes y que se llama todavía las signaturas. La espina dorsal de toda la base de datos son las signaturas. ¿Mm? Igual el público en general, luego vamos a lo que no es, cuando veamos lo que no es. Veremos algunos problemas de todo esto. Igual el público en general no presta mucha atención nada más que a la hora de pedir alguna copia de documentación a las asignaturas, pero eh, sí que es cierto que es eh, fundamental, es lo fundamental. ¿Mm? Entonces, eh, todo lo demás depende de una buena estructura de asignaturas y luego veremos, una buena búsqueda debería partir de un, por lo menos, conocimiento, ya no gran conocimiento, pero conocimiento de las asignaturas. Eh, en cuanto a las asignaturas, pues, por ejemplo, lo que comentaba antes, eh, para una búsqueda de asignaturas, eh, en esta base de datos, hay recursos en los que no vamos a entrar, pero, por ejemplo, por poner uno, el, el recurso al tanto por ciento. El tanto por ciento es el carácter comodín, que supongo que a mucha gente y supongo que conocerá no mucha tanto. Pero si uno quiere buscar Aquí tengo tres casos y voy a ver cómo me apaño ahora para compartir otra pantalla. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Esta. Si uno pone, por ejemplo, eh, RGSLEG 149005 y el tanto por ciento, le sale todo mayo de 1490 del registro general del sello. Para eso hay que conocer, por supuesto, la asignatura. ¿Mm? Ya digo que es, que es fundamental, no solo para el trabajo, no, no, no para el trabajo, sino para la búsqueda. Lo mismo digo de eh, si quiere conocer todo el registro de 1490 o si quiere conocer todos los diversos de Castilla, por poner otro caso, del libro número 5. ¿Mm? Esta es la, la base de la base de datos que es pares. Eh, problemas que hay en las búsquedas de esta base de datos. Pues hay problemas tanto por parte de la búsqueda como por parte de la descripción. Problemas desde la búsqueda. Hay sesgos de estructura documental. Y es que el que describe, o sea, los funcionarios mayormente, y bueno, o los archiveros que no son funcionarios, que a veces también los hay, que describen. Describen de acuerdo con un criterio muy establecido en las guías de descripción, pero que también tiene posibilidad de eh, ser flexible. Yo siempre decía lo mismo, le decía un director que tuve yo, eh, que él y yo describíamos el mismo documento, él y yo lo describíamos de distinta manera y él y yo lo describíamos igual de bien. Entonces, un título como pues una consulta del Consejo de Estado es perfectamente bueno para la descripción. Esto, por ejemplo, es muy fácil compararlo con los archivos administrativos. A nadie le sorprende que en un archivo administrativo haya una serie de expedientes de personal donde solo aparezca nombre y apellidos. Y le parece a todo el mundo perfectamente normal y además se busca perfectamente, por cierto, es perfectamente normal y se busca perfectamente. Pero, eh, claro, tú cuando te encuentras, imagínense que se encuentran una lista de, de, de búsquedas en pares que aparece una lista de nombres y apellidos. Como no sepas lo que es, estás perdido, pero está perfectamente descrito. ¿Mm? O expedientes por fechas, expedientes de obras por fechas en un archivo municipal, los hay a cientos y no tienen más que la fecha, como mucho la dirección de la calle donde se ha hecho la obra. Y a nadie le parece raro. Para. Un archivo, lanzar un archivo o la documentación de archivo en Internet, pues conviene saber por lo menos algo de la estructura documental. Y ese es otro de los problemas que tenemos en los archivos, que no hay que mediatizar mucho para hacer alcanzar uh, al público en general algo más de lo que es la pura digitalización. Luego está el problema del tratamiento documental. Pero esto es un problema por parte del que busca. Si no tienes un conocimiento. Somero, somero, tampoco hace falta que sea profundo, de qué fondo se producen, de dónde se producen, de por qué se producen y de dónde pueden estar las cosas que tú quieres, pues entonces mmm, te puedes perder con mucha, mucha, mucha facilidad. El, 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 eso que llamamos el síndrome de qué hay de mi pueblo en este archivo, pues al final termina llevando a muchísima gente a... A un micrositio, ya veremos después, a un micrositio que es muy conocido y muy utilizado, que es el de Catastro de Ensenada, que a pesar de que es de finales de, del último tercio del siglo, eh, bueno, de la segunda mitad del siglo XVIII, pues sí que tiene su pueblo. Y luego están los problemas de lectura y comprensión. A nadie le tengo, creo que es bastante evidente que eh, un documento en cortesana un poco enrevesada te puede parecer muy bonito, te puede parecer muy interesante. Te pueden contar muchas cosas sobre ello, pero si no tienes ciertos conocimientos para aprenderlo con acción intercalada, pues te quedas un poquito en la superficie. Y luego por parte de la descripción también hay sesgos, hay sesgos de medios. ¿Qué medios se han utilizado para describir? Hay veces que se describe volcando eh, directamente lo que eran antiguos catálogos en papel, ¿eh? donde te puedes encontrar cosas, bueno, pues como los catálogos en papel. El problema es que el, el, el soporte no es el mismo y se descontextualiza mucho. Y luego hay sesgos de la intención. ¿De qué se describe? Pues hay muchas veces que se describe en fondos enteros o series enteras o conjuntos documentales enteros en razón de la oportunidad, en razón de alguna eh, efeméride o conmemoración en particular. Eh, o en razón de que hay dinero para describir, y punto, que tampoco hay que ir tan lejos. ¿no? Siguiente cuestión, PARES también es un repositorio digital de imágenes, esto es lo más fácil de explicar, las imágenes han ido evolucionando de acuerdo con la tecnología, de acuerdo con la capacidad de almacenamiento, eh, cada vez son mejores, cada vez son más complejas y cada vez están más disponibles. Eh, de hecho, hacer imágenes, es decir, digitalizar, eh, contenido es extraordinariamente fácil, aunque es un poquito caro. Lo que es difícil es darle contexto a ese contenido, es decir, hacer las descripciones y es lo realmente caro. Pero tiene también sus sesgos. Tiene sesgos de uso, no es lo mismo, y esto supongo que todo el mundo que ha hecho paleografía recientemente tiene cierta experiencia, y sobre todo los que elegimos hace mucho también, eh, no es lo mismo mmm, querer utilizar documentación para hacer prácticas de paleografía o de diplomática, que quererlo hacer para hacer un facsimil y presentarlo en una, en una exposición. Y ya no digo para una publicación. Entonces, tenemos que pensar en todo eso. Tenemos que pensar en todo eso. En que hay unos, unas digitalizaciones, que por cierto, unas se hacen en, las, en, en las, los propios archivos y son digitalizaciones de servicio o digitalizaciones de conservación, dependiendo de la calidad. Que es la segunda parte, el sesgo de la calidad, en función también del uso, pero no solo del uso, sino del de destino. Eh, se hacen digitalizaciones de unas calidades u otras que implican más trabajo o menos trabajo y que implican también eh, más dinero o menos dinero en función de eh, tamaños, soportes y almacenamientos. No es lo mismo digitalizar, eh, digitalizar perdón, en, en TIFF color 1-1. 300 puntos por pulgada, que en JPEG comprimido al 80%, eh, también en color, pero a 240 puntos por pulgada. No es ni parecido, sobre todo a la hora de contar con almacenamiento. Y luego cuestiones de volumen. Si queremos hacer una digitalización grande, eh, o bien nos la planteamos con un proyecto externo, o bien nos la planteamos teniendo muy en cuenta que el servicio de digitalización de los archivos. Eh, en un 90% se dedica a las, al servicio de los investigadores que cada vez más eh, piden eh, digitalización en casa y que se la mandemos por la nube. Ya, ya hemos dejado de mandar CDs y DVDs, ya todo es vía, vía la nube, eh, pero claro, la demanda es muy, 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 muy alta. Entonces, si queremos hacer una digitalización de una serie, pues hay que planificarlo con muchos, hay que limar muchas aristas y luego eso por parte de los usuarios que demandan, luego está por parte de los archivos eh, el primer compromiso que, que hay es el servicio al usuario, pero al usuario que demanda eh, peticiones concretas a los archivos o al usuario que eh, pide documentación para eh, eh, poner una exposición y hay que digitalizarla a calidad extrema y luego ya están los convenios de publicación, lo mismo los medios, lo mismo que decía antes, no es lo mismo digitalizar con los medios propios de los archivos, que están ya muy mediatizados por el servicio al usuario ordinario, digámoslo así, que eh, tener un proyecto que, en el que se pueda contratar medios para digitalizar. Y luego el servicio. el servicio. El primer servicio es el servicio a los investigadores y cada vez más el servicio a pares. Entonces, hay que mediatizarlo todo. Por todos por esos tres eh, argumentos bien hemos dicho que también es un sistema de gestión integral de archivos es un sistema de gestión integral de archivos que se basa en dos eh, columnas una es la de las asignaturas que hemos dicho antes para la documentación y otra es la de los expedientes de usuario que es para la gestión. Eh, uno cuando entra en un archivo, ahora mismo se le da un número de expediente de usuario, un número de expediente electrónico de usuario y ahí me está quedando un poco creepy esto. Eh, ahí viene todo, hay, de ahí cuelga todo, sus peticiones de reproducción, sus asistencias a sala, hay muchos usuarios que piden justificantes de asistencia, eh, todo, las peticiones de, de, de consulta en sala que hace, todo, 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 todo queda ahí enganchado al, al número de expediente del usuario. Y entonces, en función de esto, realmente lo que es eh, pares es, en el nivel más bajo, en el nivel más profundo, es una base de datos, en Oracle, no, no vamos a entrar en, en cuestiones técnicas, es una base de datos y su lenguaje de base de datos, que se nutre tanto de las asignaturas como de los usuarios y de la base de datos de imágenes. ¿Mm? A partir de ahí, eso lleva... una Procesación, ¿qué iba a decir? Una procesación, un procesamiento informático eh, que además se nutre también del censo guía. El censo guía, que es una, también una aplicación, es la más antigua de las aplicaciones de los archivos estatales, que se alimenta toda esa base de datos a base de las consultas de usuarios que generan no, expedientes de usuarios. Las exposiciones también se almacenan en esas bases de datos, las que se hacen, tanto propias como los documentos que salen para exposiciones. Las peticiones de reprografía, las eh, estancias en sala y las peticiones de sala. Y por supuesto, eh, la base de datos de descripción, donde se ponen, eh, entran documentos, tanto eh, registros de documentos de archivo como de entidades no documentales, eso que se llaman puntos de acceso. Y al final uno lo que ve es eso, pares. Pero debajo de todo eso es lo que hay. Eh, además, para es, sirve de repositorio o de principal proveedor o de, no principal, perdón, proveedor para varios portales. Eh, uno es Hispana, que a su vez sirve de portal eh, europea de proveedor, perdón, europeana. Otro es Archives Portal Europe y otro es Monasterium, por poner tres casos. Para cada uno de los cuales hay que generar unos ficheros específicos. Es decir, no es que se manden no es que se compartan los enlaces, no. Hay que generar unos ficheros específicos con toda la información, tanto de, eh, de las bases de datos de descripción, de las bases de datos de, de acceso y de eh, las bases de datos de imágenes. Y hay que mandarlos periódicamente. Eso lleva un trabajazo ímprobo. Eh, ¿Mm? Y luego, finalmente, es una plataforma de desarrollo de aplicaciones. Esto está, seguimos en lo que es. Eh, las primeras eh, a, eh, aplicaciones que son más visibles y que se nutren de toda esta información de pares son los micrositios, he puesto aquí algunos de, eh, de la Subdirección General de Archivos. Eh, los mapas del, del Archivo General de Simancas están en, en un micrositio del de CIDA. Está el portal de víctimas de la Guerra Civil, el portal de desaparecidos del Ejército de Tierra, que son, hay tres portales en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Eh, y luego el de movimientos migratorios iberoamericanos, que es el último, el de catastro de ensenada, que es muy, 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 muy eh, consultado. Hay otro de pasajeros a Indias, también muy consultado, del Archivo General de Indias. Todos estos se nutren de la información de eh, las descripciones y de las imágenes de pares. Y luego están las aplicaciones internas que han dado lugar a todo esto, que son eh, eso que se llama intrapares que son nuestras aplicaciones para manejar todo esto, que aunque parezca mentira, se han ido desarrollando a la vez que pares y muchas veces eh, condicionadas por el, por el desarrollo de pares y por lo que queríamos eh, obtener de pares. Entonces, yo cuando abro mi ordenador en, en el archivo me encuentro esto. Hay eh, una opción de descripción, una op varias opciones de búsquedas, el inventario dinámico de los archivos una sección de estadísticas, de orden interno, eh, todo el programa, este que pone aquí un botoncito de gestión interna, que es, es una barbaridad, porque nos permite hacer de todo, y, y luego el módulo de gestión de usuarios, de usuarios internos, no de usuarios externos. Este es el, el módulo de usuarios, el GIA. Aquí es donde se gestiona todo lo que tiene que ver la gestión de consultas, todas las consultas se gestionan. Eh, por pares, vía pares. En la gestión de peticiones de reprografía, tanto en sala como por correo electrónico, como por correo postal, que todavía existe, eh, se gestionan también con pares. Y luego eh, el módulo de descripción de pares, que es donde vamos eh, almacenando, o sea, alimentando al, a la bestia. La bestia es en broma. Eh, y ahora, ¿qué no es pares? ¿Qué no es pares? Y esto es lo más complicado de explicar. PARES no es un buscador generalista. Es ¿Mm? sí, decir, no es Google. Eh, aunque se está trabajando mucho en la iniciativa Open Archives Initiative, que consiste en dejar que mmm, los buscadores generalistas busquen dentro de PARES. Y de hecho, ahora sí hay búsquedas en Google que te llevan directamente a PARES, precisamente por eso. Pero eso ni es fácil ni es evidente. ¿Mm? Eso sí. Por lo que decía antes, los muchísimos sesgos que tienen las búsquedas en pares, insisto, con descripciones bien hechas y búsquedas bien intencionadas, pero claro, hay veces que lo encuentras y hay veces que no, no quiere decir que no estén. ¿Mm? El problema es que tiene muchos sesgos para ser un buscador generalista y hay que hacer las búsquedas muy dirigidas. ¿Qué no es tampoco? Es eh, una línea 900 de curiosidades que es el, el típico... ¿Qué hay de mi pueblo o qué hay para mi TFM o qué hay para mi TFG en este archivo? Pues mire, no. Por poner un caso que es el mío, del que, que conozco, nosotros tenemos 76.000 y pico legajos, o sea, unos 50 millones de eh, hojas de papel, de pergamino y tal. Bueno, pues hay mucho. Entonces. Así por las buenas no puedes ir a preguntar. Preguntando bien, sí puede serlo, pero lleva mucho trabajo. Lleva mucho trabajo de investigación, lleva mucho trabajo de depuración, incluso en pares, lleva mucho trabajo de depuración, pero puede ser una línea 900. Yo les recomiendo, mañana va a hablar mi compañero, que aparte de compañero es amigo y aparte de amigo sabe de esto, porque sabe de esto, eh, José María Burrieza y... Eh, les va a hablar eh, de, de twitter en, en archivos y cómo puede ser sino una línea 900 por lo menos un repositorio de curiosidades en este sentido no en curiosidades curiosas sino búsquedas muy 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 focalizadas ¿no? ¿Qué tampoco es es un servicio de transcripción de documentos cuando digo todas estas cosas es que hay gente que viene preguntando por todas estas cosas no me las invento yo no es un ejercicio teórico no lo es. Entre otras cosas porque llevaría muchísimo tiempo, muchísimo tiempo hacer descripciones eh, en, en pares, no en pares, sino de los archivos estatales, transcripciones, no descripciones. Y sobre todo llevaría muchísimo control de calidad. ¿Mm? Porque bueno, es más, por, bueno, es tan importante el continente, es decir, saber paleografía y diplomática, como el contenido, saber lo que se está leyendo. Tú puedes saber mucha paleografía y no saber descifrar los signos y no saber eh, lo que estás leyendo. Pero eso sí, ayuda mucho para hacer prácticas de paleografía y para hacer prácticas de diplomática, ayuda muchísimo, pero exige muchísimo trabajo, exige el mismo trabajo de siempre para hacer eh, prácticas de paleografía diplomática. Y finalmente, no es un portal temático, pero tiene muchos. Tiene muchos micrositios y cada día más, y muchas eh, exposiciones virtuales que tiran. Que recurren o que se nutren de la documentación de pares, descrita en pares, que remiten a ella y que además la trabajan, pero claro, necesita mucho trabajo, y que yo les animo a que los que exploren tanto las páginas web de, de la Subdirección General como de los archivos, eh, donde tenemos exposiciones virtuales, porque no me tocaba a mí hablar de esto, exposiciones virtuales y micrositios donde eh, se tira de la documentación de pares, y bueno. Tiene muchos y nada. O sea, los, 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 los contras son nada. Es que tiene muchos. No es un portal, es muchos portales. Y ¿Mm? eh, ya está. Pues eh, con esto, si tienen ustedes alguna pregunta, yo les animo mucho a que lo utilicen y que lo utilicen cada día o que vayan revisándolo poco a poco. Así como las páginas web de los archivos estatales que mm, tienen muchos muchos voy a dejar de compartir pantalla muchos eh, recursos que se obtienen de eh, todo el trabajo que hacemos en Pares y gracias bueno muchísimas gracias Joaquín otro magnífico repaso también por lo que significa Pares señalando también los orígenes ¿no? de este gran portal de archivos estatales y las dificultades que trae. Y también eh, a tanto a Alberto como a mí, seguro que nos ha sonado mucho y a muchos de los estudiantes que ahora mismo nos están escuchando la importancia de la paleografía ¿no? para acercarnos al mundo de los archivos. que al principio trae tantos quebraderos de cabeza, pero luego tantas satisfacciones y que es una herramienta que es indispensable. Para poder acceder a la documentación, así que no hay que dejarla nunca de lado. Por supuesto, también todo el alcance que tienen eh, la información que encontramos en pares. Aquí hay eh, asistentes que son de diferentes ámbitos y, por supuesto, desde el mundo de, de los archivos se ve que es un trabajo muchísimo más complejo de lo que a simple vista puede parecer, ¿no? El lenguaje archivístico y todas esas, esas normas de descripción, ¿no? la ISADG la ISAR, todas estas cosas que son realmente complicadas para aquel que no está familiarizado con ellas, pero bueno, para eso también está el personal de los archivos, que siempre tan amablemente colaboráis con todos aquellos que se acercan a Sala o también de forma telemática, como sucede y has dicho hoy en día en muchas ocasiones. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Y alguien quiere a través de, del chat? Intervengo yo porque se ha puesto una, lo que pasa es que como siguen escribiendo se ha quedado un poco atrás y hacían una pregunta, que yo creo que buscan la salida laboral, que decían, ¿algún consejo para los que nos queremos dedicar a la archivística? Ay. Pues, hombre, la archivística ahora mismo, salvo en algunos másteres de posgrado, no hay una formación estrictamente hablando de archivística. Eh, y algunas asignaturas en las, en las facultades, que lamentablemente cada día son menos. Eh, formarse. Formarse, hay muchísimas becas, aunque parezca que no, hay muchísimas becas de formación no tienen por qué ser las formarte que son eh, ya la repera limonera que son las del ministerio pero hay muchísimas becas de formación hay muchísimo trabajo mmm, que hacer en archivo y hay bastantes mmm, bueno, antes o había más cuando había más dinero había más pero la formación en archivística hasta ahora eh, es un poquito autodidacta sobre todo la la tienes cuando, porque cuando uno se enfrenta, le digo lo que decía la compañía Estrella antes del MAN, que de cómo se entra en un archivo, en un archivo se entra por oposición y te preparas un temario. Yo aprendí, empecé a aprender lo que eran los archivos a los 10 años de, de entrar en un archivo y entonces ya te vas manejando. Pero es verdad que eh, es fundamental para cualquier archivo, me da igual, un conocimiento profundo lo más profundo que se pueda de estructura de la administración. Los archivos no son eh, depósitos de papeles bonitos, que también, o sea, hay papeles bonitos, pero no son depósitos de papeles bonitos. Los archivos son el reflejo de la actividad del de organismo que lo produce. Me da igual si es una empresa, normalmente es la administración, cual, a cualquier nivel, la municipal, la, la provincial, la, la, la administración general del Estado, la que sea, pero hay que tener. Eh, el mejor conocimiento que se pueda del de funcionamiento de las administraciones o de las empresas o de los organismos en general que eh, producen la documentación. Segundo, hay que tener un aceptable tirando a bueno conocimiento de la historia de esas instituciones. Cuando hablamos de la institución Administración General del Estado, pues de las administraciones públicas españolas desde que las hay cuando hablamos de otro, pues de, 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 de los ayuntamientos desde que los hay, las, las empresas privadas desde que las hay, pero eso es eh, también muy fundamental. Y luego, finalmente, y digo finalmente, porque realmente es lo último, hay que tener un buen conocimiento de eso que se llama, que se llamaba antes ciencias auxiliares de la historia, que son la paleografía, la diplomática, la numismática, aunque parece que no, pero. De, de la sigilografía, la vexilología, que estas cosas se dicen mucho y quedan muy bien, y uno queda muy bien así recomendando cosas, hasta que llega el día que no tienes para identificar un documento más que un sello de cera medio partido. Y entonces te vas a buscar los manuales de sigilografía porque, oh Dios mío. Entonces, sí, parece que no. La paleografía y la diplomática es importante a partir de cierto punto, y bueno. Supongo que no son desconocidos casos de que si no hay un conocimiento de paleografía y diplomática, pues me dedico a otra etapa de la historia, que también pasa. Y pasa bastante. Pero bueno, pues sí hay que tenerlo. E insisto lo que he dicho antes, más importante aún, y, es, y siendo muy importante es la paleografía y la diplomática, hay que tener un conocimiento de lo que se lee. Eh, es decir, de, de la historia, de la intrahistoria, de la documentación. ¿Qué quiere decir? La intrahistoria de las organizaciones que producen esa documentación. Y luego, si, sí, en el caso de la Administración del Estado, tanto la general como las eh, autonómicas y municipales, pues presentarte una oposición. A la que animo, eh, animo muchísimo. Siempre hace falta gente, ¿no? ¡Uh! si sí hace falta? <laughs> bueno, pues eh, más preguntas. Eh, perdón, aquí tengo aquí sí, una. La puedes ver, ¿verdad? Sí, sí, pero cuéntala tú. Sí, con respecto a los recursos de búsqueda de precisión, escribir, el, el, por ejemplo, un porcentaje para que salgan más elementos. Sí, ¿Hay buscarlo. algún espacio dentro de pares donde se especifiquen estos atajos o recursos de búsqueda específica a los que podamos sí, recurrir? Sí, de hecho, eh, voy a, si no, ¿puedo compartir pantalla todavía? Sí, sí, no lo sí, he. Vale. Aquí, esto es, la, esto es Pares. Esto es el portal de búsquedas. Vale. En la búsqueda avanzada, tienen ustedes aquí una, una opción de ayuda que me ha abierto tres, que te lleva a un manual entero de 24 páginas de búsquedas en Pares. ¿Mm? Eso en primer lugar. En segundo lugar. Ah, ese, es que ese, no sé si lo ven. Sí, creo que sí que lo están viendo. Vale. Si sí, nos podéis confirmar, pero vamos, creo Espera. que sí. Y luego eh, hay otro, otra, una sección de preguntas frecuentes de FAC, eh, que se llama preguntas frecuentes, no mejor que FAC, donde, bueno, como primera providencia, pues entra por aquí. Y después se va a, a la sección de ayuda, que es esta de aquí antes. Que te genera, te descarga el manual de búsqueda en pares, que es donde vienen todas estas cosas. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces uno va buscando a pares, rellena el cuadradito, rellena el. Aquí pone el término que uno quiera, y bueno, pues si sale bien, y si no, pues no tan bien. Y creo que todos nos hemos peleado en alguna ocasión, sí. sobre todo en el campo de la asignatura, con dónde va espacio, de, eh, no poner espacios después de coma, si sí. sí que va espacio. Sí. Exacto. Exacto. Bueno, pues más preguntas eh, sobre algunos temas en los que hay poca documentación, por ejemplo, el mundo turco-berberisco en la edad moderna, ¿cómo podemos hacer para que se digitalice en más cantidad? Pues de ese, por ejemplo, yo tengo en, tenemos en Simancas mucha documentación. Mucha documentación. Sí. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es el de siempre. El problema es que eh, la digitalización es fácil, y lo he dicho antes. Eh, y sobre todo la digitalización que se hace para servicio de los usuarios. Si los usuarios vienen ya con cierta previsión, es decir, sabiendo más o menos de dónde dónde está la documentación, eh, cada vez hay más gente que supongo que agarrándose a. La digitalización es muy barata, realmente cuesta. A, a, creo que ahora está a 10 céntimos la imagen en blanco y negro. Eh, sabiendo dónde se está, eh, se pueden digitalizar muchísimas cosas. Eh, legajos completos, se están digitalizando muchísimos y mando, mandándolos por la por la nube ¿cuál es el problema? el problema es lo que decía yo antes de uno de lo que no es eh, Pares, Pares no es un buscador genérico es decir, si a mí me interesa un tema, el mundo turco-berberisco en el Mediterráneo Occidental en los siglos XVI y XVII y XVIII, pongamos por caso claro no es Google no puedes poner mundo turco-berberisco no Luego ya están las cuestiones de enseñar a buscar, pero eso me da igual en Google o en cualquier cosa. Ahí ya hay que irse, por lo menos de momento, a los. Eh, primero, a los inventarios más clásicos. ¿Mm? Y segundo, al conocimiento previo, por lo menos somero, de dónde está la documentación que a mí me puede interesar. Es decir, Pares es un instrumento que pone. A, al alcance de todo el mundo que tenga una conexión de Internet, la documentación que nosotros describimos y digitalizamos. Lo que ya no puede poner, porque no puede ponerlo, es al alcance de cada uno la digitalización que en un momento dado le puede interesar. No, eso es imposible. Imposible. Entonces, hay que tener un conocimiento, es lo que comentaba antes, de los sesgos de, de las búsquedas. Hay que tener un conocimiento previo. Tú no te puedes meter en medio de eh, 50 millones de, de hojas. Y decir, ¿y dónde está lo de lo mío? ¿Mm? Entre otras cosas porque, eh, bueno, hay que tener un conocimiento de dónde puede estar. Pues eh, puede estar en el Consejo de Guerra, en la Secretaría de Marina, puede estar en el Consejo de Estado, puede estar en el... Pues hombre, ya digo yo que en con el Consejo de Indias igual no, pero más allá. Eso es. Bueno, más preguntas... Eh, ¿La digitalización de los fondos eh, que aún no se ha, ha cometido se hace por el volumen de demandas de los usuarios o qué criterios se sigue? Se hace por muchas razones. Eh, la principal por proyectos. Es decir, eh, si vamos, nunca se hace una digitalización, salvo la digitalización de servicio, es decir, un usuario llega y dice, quiero una copia digital del legajo o número tal, vale, se la damos. Pero no hacemos más. La digitalización, esa no sale en pares. Esa es digitalización de servicio a los usuarios. La que sale en pares es documentación que tiene que ir no solo digitalizada, sino que previamente tiene que estar organizada. Es decir, organizadas las, eh, la documentación para hacer las imágenes. Segundo, descrita como Dios manda, de acuerdo a todos estos estándares, eh, con un, unos, unas guías de descripción específicas. Y tercero, una vez que está descrita, y digitalizada es cuando, y comprobado todo ello, es cuando se vuelca en pares. O sea, el procedimiento no es rápido, ¿m? ni es evidente y sobre todo es muy caro. Y no por la digitalización, que ya digo, se hace muy rápido, por la descripción y por la verificación. Entonces, uno, porque haya un proyecto, entonces sí se digitaliza. Dos, porque haya... Algún acontecimiento que, eh, bueno, yo recuerdo hace no mucho hubo, que además lo presentamos en el Museo Arqueológico Nacional, eh, hubo un proyecto sobre la recuperación del pecio de la fragata Mercedes, que es, fue fantástico, y entonces yo recuerdo que describí tres legajos que eran... Especialmente pertinentes para eso, y los subimos a pares, y ahí están. Entonces, cuando hay algún acontecimiento específico ¿m? que merece también un proyecto de descripción, pero muy específico, no de una serie, no de una fracción de serie, no de un fondo. ¿m? Y en última instancia, cuando son proyectos de digitalización brutales, y brutales hablo de millones, lo que comentaba antes el compañero de José Luis, el compañero de la Biblioteca Nacional. Eh, proyectos de millones de imágenes eh, que se proyectan hacer en un año cuando hay dinero y cuando hay dinero pues desde los buenos tiempos del 2007 2008 no, no tenemos recursos para hacer una cosa así de gigantesca pero son varios los eh, condicionantes de un proyecto de digitalización y de subida. Cuidado, no confundir. Digitalización es una cosa y subida a pares es otra. Es decir, tener algo digitalizado no quiere decir que se suba a pares. Mm, hay, tiene que estar bien digitalizado, que eso es mm, relativamente fácil, bien ordenado y sobre todo bien descrito. Cuesta entre 60 y 70 veces más en tiempo y en esfuerzo y sobre todo en personal especializado describir de que digitalizar. Nos preguntan también eh, aproximadamente qué porcentaje de la documentación está digitalizada y disponible en pares. Eh, vuelvo a repetir lo mismo: digitalizada o, o disponible en pares. Eso es, claro. Yo creo que se refieren <laughs> a digitalizaciones únicamente. Digitalizaciones, Hay... el otro día calculé yo la nuestra, de. no tengo, la... no he mirado la estadística, del. Está las estadísticas del Ministerio de, de la Subdirección General de Archivos y de los Archivos Estatales están disponibles en la, en la página web. Pero si no recuerdo mal, digitalizado, como Dios manda, es decir, listo para servir, en, en series completas, fondos completos, tenemos como entre un 6 y un 7% del archivo de Simancas. Cuidado, de los demás ya no sabría decir. Eh, creo que... ¿De, de los más pequeños. Eh, bueno, tampoco es de los más grandes. Eh, también hay que tener en cuenta... Por ejemplo, eh, el archivo de chancillería, que también está en Valladolid, es más grande que nosotros. Lo que pasa es que, por ejemplo, para ellos un pleito les ocupa y les puede durar dos siglos y medio tranquilamente el pleito. Pero bueno, ya digo que digitalizar, por el mero hecho de tomar imágenes digitaliza, digitalizadas perdón, de la documentación, no es difícil, es caro, pero no es difícil. Lo que es difícil es tenerlas correctamente para subirlas a pares. O sea, si pone, empezamos a subir... Un montón de imágenes a pares, pues, o a cualquier otro sitio, la gente tendrá muchos cromos muy bonitos, pero ni sabremos qué son, ni sabrán qué son, porque nosotros sí lo sabremos. Lo malo es que el personal al que nos dirigimos, pero hay otra cuestión, que es el personal, o sea, el público, que de, de lo que he hablado antes, eh, Estrella, eh, el público es otra cosa. Hay muchos públicos. Y al hilo de esa pregunta, otra que han planteado, uh -huh. tenemos que tener en cuenta, por tanto, que cuando realizamos una búsqueda en pares, uh -huh. eh, es posible, el resultado nos mostrará sobre el total de documentación del archivo, es decir, tanto fondos digitalizados como no, pero está descrito todo en pares. No, 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 para nada. ¿Y hay alguna manera de saber cuando realizamos una búsqueda qué parte de la documentación mmm, se nos está mmm, quedando de manera invisible a, a nosotros? ¿En pares? Claro, realizando una búsqueda. Sí. Lo planteaba Rubén aquí en, No sé si lo has podido. Sí, leer. sí, lo he visto aquí. La representatividad de los resultados consultados con respecto al total. Al total, y repito, ¿al total de qué? Me explico. Claro, yo entiendo al total conservado físicamente. Claro, del, del total conservado físicamente, llevamos los archivos se abren a la, a la investigación en 1844. Los archivos estatales, los, los archivos generales que se llaman, en, en España. Todavía no hemos visto toda la documentación. Desde 1844. Pero porque no nos ha dado tiempo a verla, no porque no hayamos estado mirando las flores y las, y las abejas. No, es que es muchísima documentación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, Pares, bueno, Pares tiene desde 2006, pues no tiene 30 años. Es verdad que, bueno, el proyecto es anterior, pero no tiene 30 años. Las descripciones las vamos haciendo sorprendentemente a. Gran velocidad y sobre todo con eso que se llama gran impacto. Yo recuerdo una vez que por un H o por un B, que no vamos a detallar, tuvimos que despublicar eh, la negociación, de, es decir, la embajada de España en Génova, cuando la, la Génova era una república. En una hora nos estaban llamando de Bolonia, de por favor, qué leñes habéis hecho, que tengo aquí a tres muchachos haciendo eh, la tesis sobre estos fondos y me los acabáis de quitar. O sea, el impacto que tiene nosotros nos sorprende mucho a nosotros porque es brutal. Entonces, eh, está, precisamente por eso estamos intentando describir mucho, pero porcentaje de lo de todo lo que tenemos descrito y eh, revisado, chequeado y puesto bonito, digámoslo así, puesto en condiciones de publicación, se publica. Es, decir, es que tampoco hay mucho más. Porque lo que no está publicado es que lo estamos revisando. Pero claro, por ejemplo, pues esto, la negociación de Génova son eh, cerca de 45.000 registros de bases de datos. Más luego las imágenes que van anexas, más luego los puntos de acceso que van anexos a eso. Es decir, eh, es que es mucha, muchísima, muchísima documentación. Muchísima. Eh, siempre nos pasa lo mismo comparándonos, que siempre nos comparan, con archivos, o sea, con bibliotecas y con, eh, y con museos. Mm, sí, pero es que a nosotros nos movemos, nuestra unidad documental, una unidad documental, es decir, un documento, pues nosotros tenemos solo en Simancas, pues a lo mejor fáciles, 30, 40 millones, no de páginas, pero. 30, 40, 20 millones de documentos. Son muchos. Entonces, eh, lo hacemos bastante rápido. ¿Que, ¿Qué porcentaje puede ser? El que hay es el que está descrito como para publicar. Es decir, lo sacamos todo en cuanto podemos. Otra cosa es que podamos. Sí, sí, y, no, 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 y tanto lo. No, claro, no, 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 no es que no puede saberse. Es que lo que hay es lo que está dispuesto para ser publicado. Lo que no hay es que estamos trabajando en ello. O sea, no es que nos guardemos nada porque no, lo vamos a sacar el año que viene porque nos, así nos hacemos de rogar. No. En cuanto lo tenemos, lo soltamos. También preguntaban en el chat, a, a tu opinión, acerca de cuando se acabe todo ese trabajo, ¿no? Entiendo, de descripción, e incluso digitalización, uh -huh. si desaparecerá la función del archivero. Eh, hombre, eh, en línea sintótica, sí. A ver, eh, bueno, no, no desaparecerá la función de hacer accesible esa documentación porque ya se ha hecho accesible. Eso en lo que, con, en lo que respecta a archivos históricos, ¿Mm? es decir, archivos donde no hay eh, entrada de documentación. La documentación es la que hay cuando la tengamos descrita y digitalizada. Posiblemente los bisnietos de mis bisnietos, a lo mejor, a lo mejor llegan a ver. Insisto, es que hay muchísima documentación. Muchísima documentación. Y esto es un trabajo, sobre todo, el de, por supuesto, el de digitalización se puede hacer. A ver. El de digitalización es más rápido, no tanto como alguna empresa de digitalización que en su momento, cuando todos éramos más inocentes, nos proponía poner alimentadores de papel en las digitalizadoras, como ponían en los cheques de los bancos, para ir metiendo un legajo entero y entonces iba fa, pa, 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 pa. Y cada claro, vez dijimos: mire, el pa, pa, pa es meterlo entre rodillos de goma y esto es patrimonio documental del español, igual no conviene. Pero el problema de esto es, este es describirlo y describirlo, insisto, repito y reitero, describirlo es muy difícil porque es muy difícil contar con gente lo suficientemente entrenada para ello, que normalmente son los archiveros de, de, de carrera y los archiveros de carrera cuando están entrenados. Insisto, yo hasta los 10 años de profesión no empecé a sentirme a gusto y cómodo con la documentación y sabiendo por dónde me moví. Pero no hay problema. De momento no contemplamos el panorama, no, no por interés propio, pero no contemplamos el panorama de que, oh, ya está todo hecho, está todo en pares, todo está fantástico. Entre otras cosas porque, eh, y no he entrado en ello demasiado porque tampoco correspondía, los niveles de descripción y los lenguajes de descripción, me refiero a la forma de describir, en castellano, en lo que sea. Depende mucho de los intereses de la búsqueda. Hay momentos en que las búsquedas son por empoderamiento femenino y otros son por eh, precios del pan en medina, en, la, en, las, en los pueblos castellanos, del, como era en los años 70, que se hace muchísima historia económica y muchísima microhistoria, y a los documentos se les pregunta mucho y se les preguntan muchas cosas porque tienen muchas cosas para responder pero claro tú tienes que describir pues por ejemplo el padrón de Villafáfila de Campos y tú describes el padrón de Villa tú pones padrón de Villafáfila de Campos y lo describes perfectamente ahora todo lo que le puedes preguntar al padrón de Villafáfila de Campos si esperas que te lo analice un archivero No me gran diferencia vaya no hay problema, no, no, no se va a dar en el futuro más inmediato que se prescinda de archiveros. No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. Bueno, a ver, más preguntas eh, acerca de la digitalización, que, uh -huh. que es algo que interesa bastante. ¿Se anticipan los proyectos a digitalizar en pares? Bueno, creo que de esto ya has hecho alguna referencia, pero ¿quién toma la decisión al final de qué se digitaliza? ¿Algún consejo similar? Pues, la, la todos los años, eh, a principios de año, la subdirección general recaba la información, los proyectos tanto de digitalización como de descripción que se van a hacer en cada archivo. Entonces, todos los años mandamos, pues este, este, este y este, con unos plazos, con unas guías de procedimiento y eh, cuando se terminan. Eh, se, la, es la propia subdirección general la que da la orden de publicarlos. Es decir, nosotros sí sabemos lo que estamos digitalizando, pero insisto en lo que he dicho antes, hasta que no lo tenemos todo aniquilado, no sale la publicación. Y de hecho podemos tener eh, fondos eh, digitalizados porque los han pedido. Normalmente nos, nos quedamos con una copia de todo lo que nos piden, claro, de, de digitalizaciones de servicio. Puede llegar a pasar que tengamos series digitalizadas, ¿eh? porque no porque hayamos tenido un proyecto, sino porque han ido surgiendo, las han ido pidiendo y al final tienes un montón de legajos de una serie de digitalizados, pero como no hay un proyecto de descripción para subir a pares, pues no se sube a pares. Cuando nos damos cuenta, lo que hacemos es un proyecto de descripción y con esa digitalización se sube a pares. Repito, la digitalización es muy atractiva visualmente. Y da mucha sensación de poder, eso, de poder, literalmente, eso de, de empezar a descargarte imágenes y descargarte el, 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 la, la pesquisa de bobadilla que le hace a Colón en, eh, al final, a principios del siglo XVI, y tenerla en casa. Bien. Aparte de para hacer prácticas de paleografía diplomática, b por puro fetichismo, o c también. Para ponerlo, imprimirlo en bonito y ponértelo en un cuadro o forrar cajitas con ese papel, que también se hace. Pues, como no tengas una buena descripción de eso, ¿para qué quieres las imágenes? Y te las servimos, ¿eh? insisto, nosotros servimos todo lo que nos piden. Pero la digitalización sin descripción no tiene más sentido que para el que ya sabe lo que está pidiendo digitalizar. Para una base de datos general, no. También preguntaban qué problemas plantea la Ley de Protección de Datos con respecto a la subida de documentos uh -huh. digitalizados, pero uh -huh. también imagino que descritos. De sí, eh, a nosotros poco, A nosotros poco, porque la Ley de Patrimonio Histórico Español del año 85 señala que eh, los documentos son de libre acceso a partir de los 25 años de la muerte confirmada de todos los intervinientes en la documentación o a partir de los 50 años, con muerte confirmada o no, de la fecha de la documentación. Claro, a nosotros el documento más contemporáneo que tenemos es de 1830 o 20. Hay archivos a los que sí afecta mucho. Al archivo, sobre todo al Centro Documental de la Memoria Histórica, sí afecta. Al Archivo Histórico Nacional, le afecta. Al Archivo General de la Administración, le afecta. Y para, esa, para esa, ese tipo de documentación hay dos. Procedimientos. Uno, se comprueba si el que requiere una copia de esa documentación aporta las pruebas del fallecimiento de todos los intervinientes y además el interés legítimo, que esa es otra, porque. O bien, si es para un proyecto de investigación o para. Sí, un proyecto de investigación que puede ser desde, sal desde salud pública y tener datos de. Esto, se, esto lo hacen mucho los archivos eh, hospitalarios, los archivos de eso que se llama de la salud. Se anonimizan los datos, es decir, se proporcionan los datos eh, borrando. Antes, cuando no había digitalización, se hacía una fotocopia, se ponía típex y se volvía a hacer una fotocopia que mm, tapaba los datos especialmente sensibles, pero se, ahora no, se hace digital, pero se anonimizan los datos que no permite la ley de protección de datos eh, compartir. Eh, esas son las dos opciones. De acuerdo. Pues más cuestiones. Una que es bastante interesante. ¿Cómo sugiere que se busquen documentos y legajos actualmente perdidos, entre comillas, de los que existe evidencia histórica? ¿Pueden estar en los fondos sin documentar o describir? Perdidos. De los que sabe que deberían estar, pero que aún no han sido publicados, ¿cómo poder buscarlos en el archivo? Con los instrumentos de descripción. Todos los archivos tienen una cantidad suficiente de instrumentos de descripción, es decir, de guías, de catálogos, de inventarios eh, generales, por fondos sectoriales, temáticos... De todo, eh, y sobre todo los archivos los más antiguos, no los más grandes, pero los más antiguos y los que mejor están. Vamos, todos los tienen, todos tienen suficientes instrumentos de descripción como para localizar eh, la documentación. Eh, es verdad que, por ejemplo, hay veces que se dan problemas porque en citas antiguas, eh, citas, yo qué sé, principios del siglo XX de, o del siglo XIX, eh, se citan eh, signaturas o códigos de descripción. Que pueden no corresponder a la asignatura a la asignaturación actual pero eso no hay ningún problema porque eh, tanto los servicios de referencias de los archivos si uno se comunica por ir con ellos por correo electrónico por teléfono por carta o por, como sea o el personal de la sala los jefes de sala de los archivos tienen perfecto conocimiento de dónde están las cosas y si han cambiado y si no han cambiado ya digo, las consultas se pueden hacer exactamente igual por correo electrónico de, los do, de la documentación que no está en pares. ¿eh? Que hay mucha, cada vez espero que haya menos, pero hay muchísima. Y, y se hace como se ha hecho siempre. Es decir, el, el problema es que o, o la comodidad que se ha supuesto pares eh, es verdad que a veces se nos ha vuelto en contra porque el nivel de exigencia del público en general, pero no del público en general, del público especializado. El público en general muchas veces no es el que más guerra da, por decirlo de alguna manera, o el que más eh, interviene para solicitar eh, cosas, pero el público especializado mm, se, nos, se nos ha vuelto a encontrar en el buen sentido porque nos demanda muchísima cantidad de información. Es más, muchas veces te dicen... Por una razón muchas veces también de presupuesto. Es decir, nosotros, por ejemplo, la documentación que está publicada en pares, digitalizada, evidentemente cuando nos la piden, pues remitimos a pares y no se cobra. Eh, la que no, pues sí se cobra. Entonces, claro, hay un movimiento general de tú cuélgamelo todo en pares que ya veré yo lo que me interesa o no. Pero claro, nosotros no podemos soltar allí. Toma, aquí vamos a soltar un montón de imágenes sin, sin re relaciones, sin descripciones, sin. No, tampoco porque no es nuestra misión. Vale. Bueno, voy a contestar yo algunas cuestiones que creo que son rápidas. Si ah, digo algo mal, Joaquín, cuento con tu ayuda para que me corrijas, ¿vale? Eh, ya me extrañaría. Pero, bueno, <laughs> preguntan, ¿se necesita una acreditación especial para algún archivo o acceso a algunos tipos de documentos? Bueno, tenemos que decir que cualquier ciudadano español puede consultar todos los documentos que se encuentran en los archivos estatales en general en todos los archivos de titularidad pública con su DNI para aquellas personas que sean de fuera que hay gente que nos está viendo desde otros países evidentemente necesitan llevar a cabo quizá alguna otra algún otro trámite ninguna con una identificación suficiente me vale el número de pasaporte vale exactamente eso solo necesitamos saber quién es eh, quién quiere ver ese documento puede haber restricciones por problemas de conservación de esos documentos y en ese caso, pues eh, sería esa restricción, pero de fuerza mayor, no por, el, no por el archivo ni nada parecido. Eh, preguntaban también algo en lo mismo, ¿no? Si hay servicio de digitalización para extranjeros, no hay ni para extranjeros ni, ni para, para españoles. nacionales. Es eh, lo mismo para todo el mundo y además, siendo una consulta que se haga de forma telemática, pues es la misma vía y la misma respuesta, ¿no? Exacto. También nos preguntaban si se podía uno formar en paleografía fuera de la universidad, si hay cursos específicos. Pues sí, hay cursos que salen de vez en cuando, los dan diferentes universidades. Por recopilar alguna de lo que tengo noticia ahora mismo, está acabando uno en la Universidad de, de Málaga, que daba mi, da mi compañera Lorena Barco, acaba este mes, que es sobre eh, textos de, de la Edad Moderna. Pero este verano, por ejemplo, el mes de julio, hay uno en... Eh, en Valladolid, presencial, que organiza el Instituto Universitario Simancas, que es uno de los organizadores de este curso y que también está centrado en esa, en esa escritura, sobre todo de, de época moderna. Y en la misma semana, que es la del 12 de julio, hay otro curso que organiza la Universidad de León, en Astorga, sobre escritura visigótica, que también es la tercera edición que se realiza. Entonces, bueno, en general es un poco estar pendientes, pero la Universidad Complutense de Madrid también realiza cursos de verano, o sea que hay diferentes eh, vías para poder hacerlo eh, bien eh, durante el curso o también en verano. Eh, bueno, también nos eh, preguntaban si el censo guía de, está en el censo guía está consultable todo lo que dispone Simancas es digitalizado o no digitalizado. Si no me equivoco, en el censo guía lo que tenemos es el enlace al cuadro de clasificación y para consultas hay que dirigirse a pares y ahí ya podremos ver lo descrito. No, lo descrito y lo digitalizado, es decir, en pares sí, hay una. se puede marcar. Dame todo, dame todo lo descrito, de lo digitalizado, lo, lo, lo microfilmado incluso. Todo está descrito. De Entonces, englobamos en todo. Exacto. Y eh, nos, una duda concreta que está, va para ti. ¿En qué archivo podemos encontrar datos sobre desaparecidos en la Guerra Civil o Guerra del RIF de 1921? En la Guerra del RIF del 21. Eh, muy posiblemente en el Archivo Histórico Nacional y en el archivo general de la Administración, que también tiene mucho fondo de eh, ministerios eh, contemporáneos. En el Histórico Nacional y en el... Creo que hay un micrositio, si no recuerdo mal, sobre la guerra del RIF. Si no recuerdo mal. Pero desde luego, en el Histórico Nacional seguro y posiblemente también en el, en el Ministerio, o sea, en el Archivo General de la Administración. Ya, por supuesto, también en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Ministerio de Defensa. El sistema archivístico de la defensa en España es extraordinariamente bueno. Los archivos militares están muy bien eh, organizados, los organizó eh, Antonio, un compañero, eh, y están muy bien organizados, tienen sus sitios web y atienden extraordinariamente bien también. Por supuesto, sobre la guerra del Rif hay que ir a ver los archivos militares. Y una pregunta también muy concreta, si se está avanzando en materia de filo, perdón, filigranología como elemento identificador del papel. Nosotros no nos dedicamos a, a filigranología, como por cierto tampoco nos dedicamos cuidado profesionalmente a la sigilografía ni a la vexilología, aunque las utilicemos las tres. Sobre todo son los departamentos de eh, restauración. Los que más utilizan la eh, filigranografía... Hoy no lo digo. El estudio de las filigranas, gracias. El estudio de las filigranas, porque como dice bien el, el, el participante, es un, es un estudio fundamental para, para estudiar la procedencia del papel, pero solo nos interesa en tanto en cuanto queremos restaurar ese papel y necesitamos saber de dónde viene. Eso es de departamentos de conservación y restauración. Por ejemplo, mío. Por ejemplo. <laughs> y eh, bueno, también sobre el campo digital, uh -huh. es, perdón, sobre la documentación en formato digital, que es distinto. Uh -huh. ¿Cómo se plantea la conservación de esos documentos que tienen un soporte digital y cómo eh, también pues corresponder a la vez? ¿Cómo afecta esta rápida evolución de todo lo digital y los cambios de formato? Y si esto va a afectar también a la forma de consultar online en un futuro reciente. Eso es el problema, esos son dos problemas, la obsolescencia del hardware y la obsolescencia del software que comentaba yo al principio cuando se eh, elaboró el plan de, del Archivo General de Indias. Iban ellos más deprisa, bueno, iba más deprisa la tecnología que ellos eh, y sí, nos pasa, nos pasa. Eh, yo he visto, eh, llevo, yo llevo 15 años en el archivo y he visto pasar de fotocopias y microfilm archivos digitales en baja resolución guardados en cintas LTI, a archivos digitales guardados en CD, el CD con 700 megas nos parecía aquello que no íbamos a necesitar más, luego vino el DVD con 4 gigas, luego las memorias de estado sólido, luego lo, los discos duros, las memorias de estado sólido y ahora directamente nos movemos a la nube. Es un problema gordísimo porque además arrastra cuestiones de formatos de conservación, es verdad que hay una norma en la Administración General del Estado tiene una norma de interoperabilidad en la que establece formatos concretos que son eh, admisibles para trabajar dentro de la Administración. Entonces, ya digo, ahora utilizamos mucho eh, el formato TIFF, el formato JPEG, pero es que cuando empezó todo esto en Indias, el formato JPEG no existía. Se planteaban hacerlo en PDF. De hecho, lo hacían en un formato propietario de la empresa que desarrolló el sistema y luego lo cambiaron todo a JPEG. Y es verdad que es uno de los problemas muy, muy gordos. Es más, por ejemplo, ha dicho que ahora hemos pasado de todos estos sistemas de almacenamiento a servir directamente en la nube. Las peticiones de, de digitalización que nos hacen las abrimos en la nube. Claro, eso supone que hay que tener ordenadores, parece una tontería, pero hay que tener ordenadores lo suficientemente potentes para manejar a la vez, pongamos que 3 gigas, y no es ninguna tontería, 3 gigas de archivos de una vez, renombrarlos, ponerles metadatos, subirlos a la nube, hay que tener una red que te aguante eso, eso es infraestructura que hay que cambiar, pues cada vez con más rapidez, como dice el, el, el interviniente, eh, es un problema gordísimo, es un problema gordísimo, porque además cada vez pretendemos hacerlo con más calidad, archivos más grandes, más pesados, eh, que requieren mucho más almacenamiento, mm, sí, es, tenemos un problema muy, muy, muy gordo con eso. Con los formatos, ya parece ser que nos hacemos un poco a la idea de que va a haber dos. Uno de conservación, es decir, de preservación digital, que es el formato TIFF, que no comprime, es un formato además de descripción. Y otro de, digámoslo así, servicio, que es el formato JPEG, con más o menos compresión, comprime, pero bueno. Eh, y bueno, de momento así sí. Que si va a haber problemas para la visualización, pues es que eso ya no lo sé. Igual el año que viene. Pues aparece otro sistema como apareció en su momento el, a partir de la aparición del iPhone. Todo esto ha sido una locura. Y digo de la aparición del iPhone porque yo mm, recuerdo un mundo sin iPhone. Igual que recuerdo un mundo sin Windows 7. Y sin Windows también. Entonces, probablemente eso ya ni lo sabemos, ni lo sabemos. Ahora nos estamos planteando... Eh, pues eso, la interacción con bases de datos de, en, Open eh, en Open Archives Initiative, para que las bases, de, los, los buscadores puedan penetrar, que esto, esto es, parece que es muy fácil, pero claro, para que puedan buscar Google dentro de, nuestra, de la base de datos de pares, pues no es evidente, porque también te, hay que tener una seguridad de que no se va a colar por allí, va a haber un exploit y nos va a entrar todo bicho viviente no es evidente pero yo sobre la opción la, el comentario que hacía sobre y cómo será esto mañana puede influir esto pues no lo sé no lo sé imagino que sí pero no lo sé y los actuales soportes digitales la documentación actual que solamente existe en formato Ese es eh, esa es otra cuestión tal cual o se emigra a algún otro sistema eso es otra cuestión y es bastante más complicada porque eso, eh, a fin de cuentas, los documentos que son producto de un escaneado de imagen son imágenes digitales. Y ya digo, te pones de acuerdo en los estándares eh, de compresión, sin compresión, con tal profundidad de color, sin tal profundidad de color, bueno, y te has puesto de acuerdo. Pero luego la generación de documentación, que cada aplicación genera su tipo particular de documentación con sus accesos a bases de datos de la que saca esa documentación. Eso es, eso es otro, otro mundo. Pero el, ahí el problema sobre todo es de formatos, más que de soportes físicos, porque los discos duros o los discos de estado sólido, al final son discos duros o discos de estado sólido para todo. Incluso las cintas de backup, los DVD si los hay, ahí entra todo. El soporte es una cosa. Pero los formatos, eso sí es más complicado y está trayendo... Uf, muchos problemas de eh, homogeneiz homogeneización de formatos. Porque cada aplicación produce su tipo de archivos. Claro que si nos ponemos de acuerdo y al final todo lo generamos, al final de todo, se genera un PDF con esta documentación, vale, ya nos hemos puesto de acuerdo en el formato. Pero hasta ahora lo de los archivos, lo, lo, la, la documentación nativamente digital se está estudiando. Y una pregunta de un investigador, que igual te pone aquí un aprieto ¿Qué te parece la distinta política de digitalización de documentación archivística entre España y otros países? Estamos pagando nosotros en parte la ciencia y la investigación de otros investigadores de otros países, y si esto es así, es recíproco lo que hacen los países de nuestro entorno, Francia o Italia no ponen en red lo que pone España en sus archivos. Hay proteccionismo en este sentido de la documentación. ¿Es bueno por la publicidad y la proyección o no tanto por la investigación desde la sociedad que lo está pagando? Qué bonita pregunta. Sí, vamos a ver, es cierto que lo que nosotros hacemos con los fondos de los archivos, por lo menos los históricos que dependen de la subdirección general, eh, esto no lo hace nadie. No lo hace nadie, pero es que es más, los precios de las digitalizaciones, las que no están en pares, que esas son de gratis. Los precios de las digitalizaciones que nosotros tenemos no los tiene nadie. Que por qué no lo hacen los demás? Pues se me ocurren muchas cosas, pero no para decir en público. Pero hacerlo no lo hacen. Que porque tienen otras prioridades, pues mira, puede ser también. Es verdad que ya digo que el, eh, la línea de actuación de la Subdirección General de Archivos Estatales desde hace treinta y pico de años o casi treinta años es esta, y siempre ha sido esta. Y esto se ha discutido más de una, más de dos y más de tres veces. Y en más de una ocasión ha salido esta misma queja. Oye, estamos haciendo un poco el primo. ¿Mm? Y ya digo que nuestros fondos, como dice el, 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 el interviniente, es verdad que se usan mucho por fuera, pero mucho. Y nos consta porque, porque nos consta. Pero bueno, es una línea de políticas, si queremos, de Estado que es la que hay. Es cierto que también hay que decir que archivos como los nuestros, cuidado, como la red española de archivos, o sea, como el conjunto de los archivos españoles, tiene muy poca gente y vamos a dejarlo ahí. O sea, muy pocos países, perdón. Y vamos a dejarlo ahí. Eh, y si es verdad que es una política de Estado, es... Bueno, hay que sacarlo, hay que ponerlo, y hay que ponerlo en estas condiciones y hay que ponerlo eh, a estos precios, o sea, lo que sale en pares gratis y lo que no a los precios que están. Son precios públicos, cuidado, no, no esto sale en el BOE. Es una política de Estado. ¿Que estamos pagando la ciencia de otros países? Pues también se puede decir lo mismo de la gente que se forma aquí, fantásticos ingenieros que se forman aquí y terminan trabajando en la Bayer, o. o... Paleógrafos que terminan en Vaticano porque aquí no hay, no hay más que hacer. Bueno, pero la formación es la que hay. O enfermeras españolas que copan los puestos en el Reino Unido. Sí, también es lo mismo, pero es lo que. Es política de Estado. Bueno, y ya una última pregunta para no abusar que al final Abusa, va a mal el tiempo de preguntas. Eh, es más sencilla, pero también tiene su miga. Tu opinión, ¿qué es lo que debe eh, prevalecer para llevar a cabo una política de digitalización? ¿La conservación o la difusión? Es que no son, no son, no son distinguibles, me explico. Eh, cuando se hace una digitalización, la digitalización se hace fundamentalmente para no volver a tocar esa documentación, es decir, la, la documentación en papel. Eh, las copias de digi la, la digitalización que se hace para conservación eh, el objetivo es que una vez hechas y de hecho nosotros es la política que tenemos eh, nosotros no servimos ya en papel nada que por ejemplo esté en pares nada y de lo que no está en pares pero tenemos digitalizado porque está en vías de subir a pares procuramos no hacerlo tampoco por ejemplo una colección que tenemos que es muy demandada que son mapas planos y dibujos que está en un micrositio no está estrictamente en pares pero está en un micrositio no se sirve jamás salvo que haya una petición muy fundamentada del tipo alguien que viene a estudiar pues por ejemplo muestras de textiles del siglo XVII entonces sí si tiene que nos ha pasado entonces se le sirven esos textiles aparte de mapas y planos tenemos más cosas ¿Para qué? Porque tiene que contar los hilos y eso en una imagen digital no se ve. En cualquier caso, nosotros la política es que lo que está digitalizado no se sirve en papel si no hay una razón muy justificada. Y por tanto, es decir, nosotros preferimos tener una digitalización de estas que enseñaba yo al principio, que es de las más antiguas, en blanco y negro, 100 puntos por pulgada, bien, pero es una digitalización que nos evita tener que mover la documentación original. Y preferimos servir esa digitalización que mover la documentación original. O sea que no, no, es, no son caminos enfrentados. Es decir, la conservación, el hecho de digitalizar, ya nos lleva a conservar. Porque a partir de ese momento procuramos, en la medida de lo posible, servir la digitalización y no la documentación. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Realmente te he hecho todas, ¿eh? Vale. <laughs> muchísimas gracias. Gracias por a vosotros por. Hay muchísimos mensajes de felicitación por tu exposición, porque les ha resultado muy clara, muy didáctica y muy instructiva. Te Muchas gracias. Te han mucho, así que <laughs> muchísimas gracias por contar con. Digo de nuevo, como has dicho, que ya has participado en otro curso de Aprender Historial, por algo será que, que repetimos. A vosotros por invitarme y cuando queráis. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues eh, como habéis podido ver, el resto de, de ponentes han tenido que abandonar ya la sesión, por eso os pedimos siempre que realicéis las preguntas al final de cada una de las intervenciones para de esta manera poder ir planteándolas sobre la marcha. Y con esto vamos a dar por concluida esta primera sesión del sexto curso Aprender a e Historiar. Creo que ha sido una jornada muy interesante. Hemos hablado de bibliotecas, de museos y de archivos. Un recorrido bastante amplio por todo este mundo, que eh, desde luego lo, creo que una de las conclusiones que todos podemos extraer es que está vivo y está en, en pleno siglo XXI. Por más que muchas veces las disciplinas humanísticas siempre estemos un poco denostadas y se nos considere un poco atrasado, realmente el trabajo en estas instituciones es al, eh, igual que el resto de, en el resto de sectores que nos vamos acoplando a los tiempos. Y bueno, solo por dejar algunas líneas ¿no? de esas curiosidades o elementos y líneas de trabajo que, que seguiremos viendo para el futuro, como en la Biblioteca Nacional, José Luis Bueren nos contaba cómo a día de hoy siguen descubriéndose Nuevos eh, ejemplares desconocidos hasta el momento en su interior, como pasó hace muy poco y salió en, en la prensa, con una edición príncipe del Castigo sin venganza de Lope de Vega, o como, por ejemplo, el trabajo que se hace desde la comunicación del Museo Arqueológico Nacional, ha traído otras. Sorpresas como el realizar un escape room en la noche de los museos a través de un enlace de Twitter alcanzando un alto seguimiento y por supuesto el mundo de los archivos estatales y de pares como su principal emblema y abanderado y como el trabajo que hay detrás de esta, tan ingente, de este conglomerado de, de archivos con un, un personal detrás, mucho más escaso realmente de lo que debería para todo el trabajo que, que hay por hacer, sobre todo esa descripción archivística, a veces eh, tan olvidada, pero tan importante y fundamental para el trabajo de, de todos los investigadores. Es cierto que en, para todos estos sectores, en muchas ocasiones, es necesario tener unos conocimientos previos para acercarse, pero como investigador. Realmente, cada uno tiene su profesión, pero eh, nuestros ponentes hoy también han dejado claro como uno de los objetivos fundamentales de todos ellos es también el transmitir eh, toda esta investigación, estos frutos y este patrimonio a la sociedad. Entonces, bueno, esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado de las sesiones que se han desarrollado bien. Recordamos que mañana empezaremos a las cuatro y media, no a las cuatro como hoy, que era esa hora por la inauguración. Mañana empezaremos a las cuatro y media. Y el control de firmas, como habéis visto en esta última ocasión, os hemos pasado un formulario a través del chat, entonces mañana lo haremos del mismo modo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, atentos a, al chat, que ya sabéis que es nuestra manera de estar en contacto. ¿Alberto quiere decir algo? Nada, yo nada más. Mañana ya eh, intervendré. La única cosa que sí que quería decir es, bueno, reiterar los agradecimientos, por supuesto, a todos los ponentes, que ha sido didáctico, instructivo y nos ha permitido aprender eh, muchísimo sobre este mundo de museos, bibliotecas y archivos. Yo creo que incluso los que estamos, entre comillas, acostumbrados a, a, como usuarios a este tipo. De instituciones, yo creo que aún así todavía nos sorprende el, el, el fondo enorme de trabajo ingente que se realiza por parte de ese personal eh, de estas instituciones. Es agradecerles, agradecerles que hayan venido a contarnos sus experiencias y a poner a nuestra disposición toda su formación y toda su experiencia, y sobre todo agradecerles que sigan trabajando con esta ilusión en esas instituciones que nos permiten a los demás acercarnos a la cultura o a la investigación o ambas a la vez. Y nada, emplazaros a todos eh, para vernos mañana de nuevo, que seguramente va a ser eh, de idéntico interés y, y de idéntico nivel. Así que hasta mañana a todos. Bueno, pues gracias a todos. Hasta mañana.